Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Charlie y el día de hoy haremos el review de uno de los sets más geniales de Avengers Endgame y se trata del War Machine Buster. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de War Machine y están pensando en agregar este set a su colección, les recomiendo que vean este video completo porque en él haremos un análisis detallado de este juguete para que tengan la mayor información antes de agregarlo a su colección. Nuestro reto de likes para este video será de 1000 likes. Vamos a iniciar con nuestro video. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustaría seguir viendo más videos como este, te invito a suscribirte a mi canal y si activas la campana de notificaciones, YouTube te avisará de los videos que haga. ¿Están listos para iniciar el unboxing de este set de máquina de guerra? Aquí les quiero mencionar algo que me pareció curioso. Aquí vemos el título en inglés que es War Machine Buster, pero aquí a los lados encontramos el nombre en español que es Depredador de Máquina de Guerra. ¿Cuál nombre les gusta más, el War Machine Buster o Depredador de Máquina de Guerra? Creo que en español puede sonar un poquito más imponente y algo, no sé si ya lo habían notado ustedes, pero aquí vemos nuestros personajes en versión de minifigura Lego y están en la misma posición que la pestaña lateral de enfrente. Y en la parte inferior vemos las cuatro minifiguras que incluye este set. Al reverso, como siempre, nos muestran el set completamente armado y algunas de las funciones. Ahora vamos a cortar estas dos pequeñas cintas que están aquí para iniciar nuestro unboxing. No se deja, ahí está. Y vamos a ver cómo viene este set de fábrica. Y también aprovechando ahorita el unboxing, quiero invitarlos a conocer mis redes sociales. Una en la que estoy mucho más activo es en Instagram, además de que en Instagram les comparto fotos de mi colección de prototipos. No soy un gran fotógrafo, pero creo que pueden encontrar algunas fotos que les gusten. Encuentran los enlaces directos abajo en la descripción del video. Ahora vamos a contar nuestras bolsitas. Esta es nuestra bolsa número 1 y en ella encontraremos las dos minifiguras de los Outriders. Esta es la bolsa número 2 y ya vieron que aquí viene la minifigura de Ant-Man. Bolsa número 3 y es la última en nuestro set de Lego. Y aquí podemos encontrar la minifigura de War Machine, nuestra planilla de calcomanías, nuestro instructivo. Y a continuación les mostraré las minifiguras con más detalle y también nuestra construcción. Así que no se vayan y vamos a continuar con nuestro review.
les parecieron esas tomas más cercanas de nuestra construcción y las minifiguras. Espero que les haya servido para apreciar un poco más de detalle. Ahora vamos a hacer el análisis final para evaluarlas y darle una calificación. La construcción creo que se ve bastante poderoso con este cañón múltiple que tiene en la parte superior, que además lo podemos mover bastante bien, y estos dos proyectiles extras culminaron el poderío de War Machine. El diseño en gris, también con esas pequeñas piezas en algunas partes de color anaranjado y rojo, lo complementaron a la perfección. Lo que no me agradó mucho, pero es un punto muy mínimo, es esta pieza que metemos ahí al fondo. No le encuentro mayor sentido, incluso de repente se llega a salir, pero yo la utilicé de esta forma. Metí los proyectiles que tiene de repuesto, los metí ahí para no perderlos, y así cuando disparemos estos, ahí tenemos algunos extras. Pero ahora les voy a mencionar la parte, miren, ahí está lo que les digo. Es muy fácil que se vuelvan a salir. Incluso miren, si las colocamos de esa manera, ahí podemos poner una hilera más de proyectiles y cerrarlo, y ya cuando ponemos la minifigura no se van a salir. La articulación está excelente, prácticamente pareciera una figura de acción, pero el gran defecto que encontré fueron los brazos. Híjole, esta forma de construir la articulación de los brazos limita muchísimo el movimiento de nuestro depredador de máquina de guerra. No sé por qué hicieron eso, qué les costaba hacer esta articulación muy similar a los de Bionicle, o como lo vimos también en el Hulkbuster. Si hubieran metido esa articulación, de verdad que hubiera sido una construcción perfecta, porque sí limita muchísimo el movimiento, y creo que era un detalle muy muy fácil de corregirlo. Además de que es muy fácil zafarle los brazos, ese es el pequeño defecto que encontré en cuanto a la construcción. Ahora vamos a analizar las cuatro minifiguras que incluye el set. La de Ant-Man, aquí volvemos a lo mismo, no hay mucha diferencia, la mayoría están uniformados, aunque he analizado un poquito el tráiler y creo que hay algunas variaciones muy mínimas en los trajes, pero sí las hay. Ya lo veremos cuando salga la película, podremos confirmar si hay pequeños cambios en los trajes de cada uno de los Avengers o no. Pero tengo que mencionarlo, no son figuras muy novedosas, muy extraordinarias. El único punto a favor es que Scott Lang o Ant-Man tiene su cabello, que es algo que me gustaría que implementaran en todas las minifiguras que incluyen casco. Ahora vamos con War Machine. Aquí tengo una pequeña queja en esta ocasión, porque si analizamos el tráiler vemos que el traje de este personaje es mucho más robusto que el de todos los demás. Incluso pareciera traer el traje de War Machine, pero en forma de traje cuántico. Ahora pasemos a la parte que me ha parecido repetitiva en la colección, que son los Outrider. Aunque en esta ocasión no tengo queja en ellos. Y el punto que quiero resaltar también en esta ocasión es que el depredador de máquina de guerra es mucho más económico que el set del Hulkbuster que salió en la colección de Avengers Infinity War. Si recuerdan, ese set cuando salió costaba 649 pesos y el War Machine cuesta 599 pesos. Normalmente, si un set cuesta 15 dólares, en México cuesta el doble, que serían 300 pesos. Utilizando esa conversión de peso a dólar que hemos venido utilizando desde hace mucho tiempo, llegó 100 pesos más barato. Por eso es que no tengo ninguna queja en cuanto agregaron a los otros Outriders, los tomo prácticamente como un regalo. Aquí había que resaltar muchísimo esa rebaja en el precio del set. Y una vez que analizamos las minifiguras y la construcción, yo le daré de calificación al depredador de máquina de guerra un 9.2. Ya saben que ahí abajo estaré leyendo para saber qué calificación le dieron ustedes al set y cuál fue su minifigura favorita, y también cuál fue el número de like con el que ustedes contribuyeron a cumplir el reto de likes. Si este review les agradó, me ayudan muchísimo compartiendo el video en sus redes sociales y platicándole a sus amigos de los videos que hago analizando los juguetes de Lego. Eso ayuda a que más personas conozcan el canal y podamos seguir haciendo más y mejores videos. Y pues espero que hayan disfrutado tanto este video como yo, porque la verdad es que no salí decepcionado. A pesar del pequeño detalle de los brazos, sigue siendo un set que me gustó mucho, y como ya saben, War Machine es de mis personajes favoritos.
Ahora sí, ha llegado el momento de despedirme y sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Los saludo, soy su amigo Charlie y nos vemos la próxima.